amigos de Canal 28 de Cable Plus Digital en Tejupilco. En ausencia de mi compañera Hortensia está su servidor Víctor Rodríguez Trujillo este día enviándoles las notas, las noticias de hoy. El presidente municipal de Tejupilco, Manuel Anthony Domínguez Vargas, con fecha del 26 de octubre da un informe del coronavirus y da a conocer que en el municipio hay 44 defunciones hasta la fecha y más de 500 casos de personas infectadas por COVID-19. Nos da mucho gusto saludarlos este lunes, agradecerles mucho siempre el que me permitan estar en contacto por medio del Facebook Live. Gracias por poderme escribir, comentar, leo todos los comentarios, hago el esfuerzo de contestar prácticamente todos y de acuerdo a las peticiones turnamos instrucciones para atender sus quejas, sus peticiones que me hacen en estas redes sociales. Les saludo con mucho gusto. Hoy quiero darles un informe muy importante. Uno es el de la pandemia, que aún sigue penetrando en muchas comunidades, en muchas familias. Y el otro informe importante que les quiero compartir es el trabajo que estamos haciendo en este segundo año de administración municipal y de ejercicio fiscal 2020. Quiero informarles que a partir del día de hoy vamos a iniciar con el arranque, con la construcción de obras públicas, de obras comunitarias. Vamos a atender con obra a todas las colonias de la ciudad de Tejupilco y a todas las comunidades de nuestro bello municipio. Este año vamos a emprender más de 143 obras comunitarias que son para beneficio de todas y de todos. La prioridad o el eje central de las obras es la mejora de los caminos rurales, de los caminos comunitarios, la atención al deporte, como por ejemplo la cancha de fútbol de San Simón, que hace algunos días inauguramos, que es una obra del ejercicio 2020. También otro eje rector de esta obra pública 2020 va a ser la continuidad. Vamos a seguir con la construcción de la red de agua potable de la Hacienda de Ixtapan a la cabecera municipal de Tejupilco, particularmente a la zona de Zacatepec, y que vamos a beneficiar también a las comunidades que están en ese camino. Y también otro eje importante de estas obras es el rastreo de los caminos comunitarios. Haremos más de 30 rastreos en diferentes caminos rurales. Estamos en práctica, llevamos ahorita ya cerca de 12 rastreos y vamos a continuar con el rastreo de caminos para que la gente tenga mejores vías de comunicación. Quiero comentarles que este gobierno municipal de Tejupilco está trabajando siguiendo el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador, con honestidad y con transparencia. Eso nos favorece para que en cada comunidad y cada colonia el dinero que llega a la presidencia municipal se refleje, para que el pueblo, para que la gente lo vea, para que vea que el presupuesto está en su colonia, está en su comunidad, con obras palpables que van a poder tocar, que van a poder sentir y que van a poder ver. Por otro lado, también contemplamos el apoyar con despensas de productos alimenticios
prácticamente para todas las familias de nuestro municipio. Esto lo hacemos por la emergencia y la contingencia en la que estamos viviendo, que es el COVID-19. Seguiremos trabajando y dando resultados, y al final de cuentas la gente será la que nos va a juzgar. Ustedes serán los que nos van a calificar si el gobierno está entregando cuentas o no está entregando cuentas. Pero para eso pondremos nuestro mayor esfuerzo para no fallarles y no defraudarles. En el tema del coronavirus, llevamos más de 500 casos confirmados de COVID-19, más de 500 casos diagnosticados, detectados, de personas que se fueron a hacer su prueba y que salieron positivos, pero lamentablemente tenemos también más, hoy en día tenemos 44 defunciones, decesos de seres humanos que han perdido la vida y que están confirmados que fueron por COVID-19. A pesar de estas 44 defunciones, hay más defunciones en muchas partes de la ciudad de Tejupilco, en muchas comunidades asociadas con el coronavirus, pero también asociadas con otras enfermedades crónicas como diabetes, infartos, neumonías, y que sin duda pues pueden ser originadas por esta pandemia. Quiero invitar a todo el público en general, de manera muy respetuosa, a que no bajemos la guardia. Los invito amablemente para que por favor sigan teniendo los cuidados personales. Evitemos estar en aglomeraciones o concentraciones de personas. Usemos obligatoriamente el cubrebocas, lavado de manos y la sana distancia. Yo les pido que me permitan retirármelo para poder ser más claro en este mensaje. Y por otro lado, sigamos invitando a la población a que se cuide. Sigamos invitando a los comercios, a los negocios, a los comerciantes. Exhortemos a los comerciantes a que tengan cubrebocas. Invitemos a todo el público en general a que si sale a la calle, salga con cubrebocas. Hoy tenemos 4 personas de Tejupilco hospitalizadas por COVID, 2 en el Hospital General del ISEM y 2 en el Hospital Regional del ISEM. Ha bajado el contagio, pero no ha desaparecido. Y es muy probable que estemos muy cerca de un rebrote. Ya varios estados de la República, como el estado de Chihuahua, regresó al semáforo rojo porque ya se saturaron los hospitales públicos de pacientes de coronavirus. Nosotros no tenemos que esperar y no tenemos que desear que regresemos al semáforo rojo. Evitemos regresar al semáforo rojo porque eso nos causaría cerrar negocios, cerrar empresas, cerrar restaurantes, cerrar fuentes de empleo, y es un perjuicio para todas y para todos. Hagamos nuestro esfuerzo, queridas y queridos tejupilquenses, para que no regresemos al semáforo rojo y para que la economía y el comercio siga trabajando, para que los empleos sigan funcionando y para que los negocios sigan abiertos. Por eso, reitero y repito, pedirles amablemente que nos ayuden todas y todos con los cuidados personales y que nos ayuden en concientizar a las demás personas. Los contagios son muy peligrosos, en especial para las personas vulnerables, para los adultos mayores, personas con enfermedades crónicas o con otros padecimientos difíciles. Agradecemos mucho toda su confianza, todo su apoyo, su solidaridad, y les pedimos que sigamos con los cuidados personales. La pandemia no ha terminado, viene el regreso de la pandemia, viene el rebrote del coronavirus, y hoy más que nunca no nos podemos confiar. Seguiremos trabajando por Tejupilco. Agradecemos también a la directora de Obras Públicas, la arquitecta Mayra Campuzano, todo el esfuerzo que nos hace, que nos ayuda en esta planeación de obra, y creo que estamos haciendo historia, creo que estamos dejando huella en todos lados y en todas las comunidades, no vamos a parar, y estamos mejorando también los servicios públicos municipales. Gracias por darnos la confianza, gracias por hacer equipo con nosotros, sigamos trabajando juntos para transformar Tejupilco. Muchas gracias, Dios les bendiga a todos.
Debido a la pandemia del coronavirus, José Bernardo Reyes del Ángel, director del Centro de Estudios Tecnológicos Industriales de Servicios 94, Pedro Asensio de Alquiciras, realizó en forma virtual su informe de gestión escolar. La educación es fundamental para la felicidad social y es el principio en el que descansa la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Benito Juárez García. Les saludo cordialmente, padres de familia, alumnos, directivos, docentes, administrativos y personal de apoyo de esta institución, autoridades superiores, invitados especiales, directores de otros planteles, al comité escolar de este plantel, medios de comunicación locales y público en general. De manera especial al CEBETIS número 15 de Ciudad Mante, Tamaulipas, que hoy también nos acompaña. Bienvenidos sean a este informe de actividades y rendición de cuentas de este plantel. Muy buenos días y bienvenidos todos. En cumplimiento a lo dispuesto en la fracción 20 del artículo 115 de la Ley General de Educación y al oficio 181 de la Subsecretaría de Educación Media Superior, daré el informe que guarda este plantel CETIS número 94 de Tejupilco de Hidalgo, Estado de México, durante el ciclo escolar agosto 2019-julio 2020. El contenido de este informe abarca los siguientes rubros: situación académica, personal docente directivo y administrativo, gestión financiera y administrativa, infraestructura, equipamiento y conectividad, así como otros rubros relevantes. Situación académica. La matrícula escolar en el periodo de agosto 2019 a enero 2020 se tuvo una matrícula de 510 alumnos inscritos, distribuidos en las cuatro especialidades: mantenimiento automotriz, contabilidad, soporte y mantenimiento de equipo de cómputo y administración de recursos humanos. Como se muestra en la tabla, durante el segundo periodo, de febrero a julio 2020, se tuvieron 477 alumnos. Como se muestra en la gráfica, solo tuvimos 33 alumnos en situación de abandono escolar, haciendo tan solo un 6.47% de deserción. La reprobación fue la mayor causa de deserción, como lo muestra la diapositiva. Para disminuir este índice de abandono escolar, se aplicaron diferentes estrategias de acompañamiento, tales como un tutor por cada grupo, entrevistas con padres de familia, comunicación directa vía telefónica, apoyo psicológico interno y externo, conferencias y talleres enfocadas al no abandono escolar, horas de asesoría en asignaturas de mayor reprobación, asignación de becas alimenticias y visitas domiciliarias. A partir del mes de marzo, cuando se decretó la pandemia mundial por el COVID-19, se tuvieron que implementar otras estrategias de comunicación y de contacto para garantizar la continuidad del servicio educativo en este plantel, tales como actualización de directorio, teléfonos y correos electrónicos, contacto con alumnos de baja o nula calificación en cada parcial. Se entregaron cuadernillos de trabajo para los alumnos que así lo requirieron. Cursos remediales, trabajando compendios de conocimiento mínimo necesarios para terminar el semestre. Creación de grupos de WhatsApp.
Comunicación vía página de Facebook. Contacto directo en los hogares. E implementación de los programas de Aprende en Casa y Jóvenes en Casa. Lo que nos llevó a tener solo un 18% de alumnos no atendidos y de los cuales se fueron regularizando con las subsecuentes estrategias de recuperación y al cierre de esta rendición de cuentas tenemos solo un 9% para regularizar. Agradezco la gran labor de las autoridades educativas y en especial al personal docente de este plantel por su entrega y dedicación, porque cumplieron en tiempo y en forma, primero con sus alumnos y con todas las disposiciones oficiales que transcurrieron durante la contingencia. Por otra parte, hablando de la eficiencia terminal, al término de la generación 2017-2020, como lo muestra la gráfica, de 218 alumnos que entraron en su generación, tan solo lograron egresar 141, haciendo un índice de eficiencia terminal del 64.68%. Del mismo modo, de esta generación de 141 egresados, se emitieron 109 certificados, llegando a un índice de certificación del 77.30%. En total, fueron 492 becas otorgadas durante el ciclo escolar, obteniendo un 96.47% de alumnos becados durante el ciclo evaluado. Y la semana de vinculación. 6 visitas guiadas al plantel, una feria profesiográfica, y en la promoción institucional se visitaron 23 secundarias con 840 alumnos atendidos, logrando 203 preregistros con opción número 1 para nuestro plantel. En otras acciones de mejora y gestión, se hicieron a través de diferentes organismos locales, tales como el Honorable Ayuntamiento de Tejupilco, ECARDI, Ecoarquitectura y Diseño, UAEMEX, CODEM, ISEM, ProBosque, UCHEM y universidades públicas y privadas de la región. A todas estas instituciones, muchas gracias. Rubro número 2. Personal docente, directivo y administrativo. Durante el ciclo evaluado, se tuvieron 19 plazas docentes, de las cuales existen un director, un subdirector académico sin grupo, 3 jefes de departamento frente a grupo, 14 docentes frente a grupo, 12 de ellos con plaza base y 7 con el estatus de idóneos. En cuanto a las horas de necesidad que se tuvieron durante el ciclo evaluado, fueron 4 plazas externas cubriendo 120 horas frente a grupo, distribuidas como lo muestra la gráfica. Haciendo un pequeño paréntesis, desde el 2015 al 2019 llevamos un déficit de 424 horas jubiladas agrupadas en 11 plazas docentes, lo cual ha repercutido en gestión financiera y administrativa. Específicamente, en los ingresos y gastos del plantel lo dividiré en 2 periodos. El primer periodo abarca de agosto 2019 a diciembre del mismo año, la cual se llevó a cabo a través del Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, Sistema SIGAF. Y de acuerdo a la información del mismo, solo se tuvo un ingreso a través de cuotas de cooperación voluntaria por un monto de 454,348 pesos. En el mismo periodo, los gastos ascendieron a tan solo 192,883 pesos con 85 centavos, hechos en los rubros como se muestra en la tabla. Haciendo un primer resumen financiero de ingresos contra gastos,
tenemos un saldo no ejercido por 261,464 pesos con 15 centavos, los cuales representan un saldo a favor que continúa en la cuenta concentradora de Degeti y está en tránsito de autorización para su ejercicio. El segundo periodo fue implementado por la Asociación Escolar de Administración Participativa del CETI 94 en el Estado de México, Asociación Civil, la cual se constituyó a través del notario público el 24 de octubre de 2019. Este plantel que iniciamos un nuevo ciclo escolar con un saldo a favor tan significativo. Para llegar a tal logro, existen mecanismos de control, transparencia y seguimiento de la gestión financiera, tales como Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera, SIGAF, normatividad y lineamientos de ingresos propios, rendición de cuentas por ciclo escolar. A partir del 2019, la Asociación Civil cuenta con un despacho contable que le auxilia en los manejos financieros. Informes bimestrales de la Asociación Civil. Normas técnicas para la integración, ejecución y funcionamiento de los comités escolares de administración participativa, así como comités de vigilancia local y estatal. Durante el aislamiento en casa por la epidemia de COVID-19, se puede complicar el estudio para los más jóvenes. Ayúdalos con las siguientes medidas. Fija un horario.
horario exclusivo para el estudio. Pregúntale sus dudas y cuáles son los temas que les resultan más difíciles. Realicen repasos juntos y consulten libros escolares de apoyo. Para fomentar la lectura, pueden elegir un par de libros y leer 20 minutos por día. Estas acciones contribuyen a la disciplina y el desarrollo intelectual de niñas y niños. Cable Plus Digital, Tejupilco y Canal 28 Tejupilco informan a sus suscriptores que los contenidos educativos de Aprende en Casa los puede ver en los canales 17, 11 niños y niñas, 19, canal 7.3, 38, canal 34.3 y 41, Ingenio TV. Le recomendamos reprogramar su televisor. Por su atención, gracias. Cable Plus Digital, Tejupilco y Canal 28 Tejupilco informan a sus suscriptores que los contenidos educativos de Aprende en Casa los puede ver en los canales 17, 11 niños y niñas, 19, canal 7.3, 38, canal 34.3 y 41, Ingenio TV. Le recomendamos reprogramar su televisor. Por su atención, gracias. Estimado usuario de Cable Plus Digital, haciendo el esfuerzo para brindarles mejor servicio, se les informa que ya pueden realizar su pago en Farmapronto, en cualquiera de sus sucursales de la ciudad de Tejupilco. También les informamos que programen sus pantallas para que puedan recibir los canales nuevos en alta definición. Es importante que hagan esto periódicamente para que puedan recibir toda la programación de Cable Plus Digital. Por la atención prestada, les damos nuestras más sinceras gracias. En estos días de permanecer en casa para evitar la propagación del COVID-19, la Secretaría de Cultura Mexiquense recomienda visitar la Biblioteca Digital del Fondo Editorial del Estado de México. Cuenta con una amplia oferta gratuita para adultos, jóvenes y niños, así como materiales de carácter informativo y formativo sobre nuestra entidad, escritos por autores destacados. Ingresa a seape.edomex.gov.mx/fondo-edomex y elige los títulos que te interesen para disfrutarlos en PDF. Cambiando de tema, aduanas cumple instrucción presidencial. El licenciado Horacio Duarte Olivares, administrador general de aduanas, encabezó la reunión con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional para arrancar su incorporación a las aduanas como parte de la estrategia nacional para reforzar la seguridad y combatir la corrupción en las 49 aduanas del país. Decirles que nos da mucho gusto que se incorporen a este equipo, que van a formar parte de este equipo de la Administración General de Aduanas, del SAT, y que estoy seguro van a poner lo mejor de sí como mexicanos, como patriotas, como funcionarios públicos, y que de esa manera vamos a cumplir la encomienda que nos dio el presidente de la República. Decirles a todas, a todos ustedes que este proceso de incorporación
es un proceso que va a iniciar con un mecanismo de capacitación a ustedes. Ustedes vamos a empezar una capacitación vía remota, vía virtual, para que ustedes vayan viendo la operación de lo que son las aduanas. Al finalizar la capacitación virtual, vamos a visitar alguna de las aduanas para ver en sitio cómo funciona el tema, cómo funciona la operación del día a día. Decirles que para nosotros es muy importante reafirmar, remarcar algunos temas. La función principal de las aduanas es recaudar impuestos. Ese es nuestro objeto principal. Nomás para que nos demos una idea de la importancia que tiene para el país las aduanas. Por las aduanas del país entran alrededor de 950 mil millones de pesos al año cobrados en impuestos, lo que significa que somos una de las fuentes de ingresos más grandes del propio gobierno del país. Ese es el tamaño de nuestra responsabilidad de ingreso y esa es nuestra función principal. Aquí quiero resaltarlo porque hay quien piensa que las aduanas tendrían que hacer otras labores, pero de acuerdo a la ley, de acuerdo a la Constitución, nuestra labor fundamental es recaudar impuestos. Un poco en broma, yo lo he dicho, no es popular cobrar impuestos, no es el mejor trabajo, no es el más aclamado, pero esa es nuestra función. Y nuestra función de cobrar impuestos, evidentemente, trae asociado otras tareas, ¿no? Otras actividades como el tema de impedir el ingreso de mercancías ilícitas. Por las aduanas entran mercancías lícitas, que son las que pagan impuestos, y también ingresan mercancías ilícitas. Esa también es una tarea que nos toca coordinada con otras dependencias. Formalmente nosotros nos coordinamos con la propia Sedena, con la Secretaría de Marina Armada de México, con la Guardia Nacional y finalmente, sobre todo, también con la Fiscalía General de la República. Pero el tema de las mercancías ilícitas, como ustedes seguramente lo saben, tiene que ver con estupefacientes, drogas, armas, sean las armas o sean los cartuchos, y tres, numerario, dinero que ingresa, sobre todo ingresa al país de manera ilegal. Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, emitió un mensaje con motivo de su tercer informe de resultados, donde indicó que ante los desafíos de los mexiquenses se crecen unidos, hacen que el Estado de México no se detenga, por lo que con voluntad, solidaridad y trabajo en equipo se construye un Estado que es sinónimo de libertad, apertura, modernidad y oportunidades de desarrollo, superando los obstáculos imprevistos y los desafíos que se presentan. En estos tres años, haciendo equipo con las familias mexiquenses, construimos un Estado de México más justo, con mayores oportunidades para las familias, para los más vulnerables y en especial para las mujeres. De nuestra capacidad para adaptarnos dependerá que el Estado de México siga siendo una tierra de oportunidades, trabajo
y logros, donde los objetivos se alcanzan, las metas se realizan y los sueños se cumplen. El futuro se construye en equipo, sin detenernos, con la determinación de alcanzar un mejor mañana para nuestros hijos. Sin dejar de lado la visión que tenemos de una sociedad más equitativa, más segura y más unida, hemos enfrentado este reto con decisión y de manera oportuna. Ante la gravedad de la pandemia, desde el principio enfocamos todos nuestros esfuerzos y recursos en salvar vidas. Para recuperar el dinamismo de la economía, hay que redoblar esfuerzos. Hoy es momento de avanzar unidos por la economía de las familias, porque haciendo equipo, nada nos detiene. La integración de estrategias y políticas en materia de género fortalecerán con igualdad y equidad las oportunidades de desarrollo de cada mujer mexiquense. Con la creación de la Secretaría de las Mujeres, el Estado de México da un paso decisivo en el fortalecimiento de sus acciones para prevenir, contener y castigar la violencia de género. Mi gobierno es, ha sido y será un gobierno para las mujeres. Quiero agradecer al presidente López Obrador la confianza que ha depositado en el Estado de México para llevar a cabo estas obras que se cuentan entre las mayores de su administración. En el Estado de México estamos comprometidos con su estrategia de conectividad nacional. El presidente de la República fortalece al Estado de México, multiplica su desarrollo, impulsa su crecimiento y mejora la calidad de vida de nuestras familias. Por su respaldo y confianza, los mexiquenses agradecemos el compromiso que tiene con nuestro Estado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Llevamos 3 años cumpliendo con la misión de llevar bienestar a los hogares mexiquenses, y a cada compromiso cumplido, cada apoyo entregado y cada familia beneficiada, significa seguir haciendo equipo con la gente. Sigamos avanzando como lo hemos hecho hasta hoy, de frente, con decisión y valor, con esfuerzo y sacrificio, con disciplina y convicción. Nunca olvidemos que ante el desafío, los mexiquenses nos crecemos y que unidos, el Estado de México no se detiene. Cambiando de tema, el rector de la UAM, Alfredo Barrera Baca, encabeza la ceremonia de inauguración de Ágora de Cénide, un símbolo vivo de nuestra reconciliación y unidad comunitaria en nuestra acción de cara a los nuevos modos de construcción participativa, abierta, incluyente y orientada siempre sobre las necesidades reales de quienes creamos. Creemos en la universidad. Así lo mencionó el rector Barrera. El Ágora, como símbolo inveterado de la democracia, se funda en el reconocimiento de un disenso originario de lo social y que refiere a la diversidad
inherente a las metas de su pacto cotidiano. En el centro del ágora se encuentran las voluntades. Se unifican en un fin y en una responsabilidad que las rebasa y las completa, nuestra comunidad. El ágora nos recuerda que siempre somos parte de algo más grande, de algo más importante que nosotros mismos, y esta es una premisa fundamental de la vida universitaria, es nuestra máxima. Este memorial de las universitarias representa la firme determinación de reconstruirnos como comunidad de razón y trabajo, desde el diálogo, desde el reconocimiento de nuestra diversidad interna y el conocimiento de nuestras necesidades reales, desde la firme convicción de hacer de nuestra universidad un espacio seguro y un campo adecuado para el florecimiento humano de todos y cada uno de sus miembros. La definición del ágora no es, pues, la que toca un monumento, sino un espacio de creación, expresión y realización universitaria, el resultado de una marcha, de una larga demanda del alumnado que habita en este entorno y que lo hace suyo cada día a través de sus actividades. Estas líneas y trazos de concreto y grava fueron concebidos a partir de los usos y necesidades efectivas de seguridad, sí, pero también de expresión, de intercambio, de encuentro en un sitio propio. No es un capricho estético o un requisito administrativo, sino la respuesta a una necesidad real de nuestra comunidad. Este espacio, al fin cristalizado, materializado, es un símbolo vivo de nuestra reconciliación y nueva unidad comunitaria. La memoria de Cénide es nuestra acción presente de cara a la construcción de nuevos modos de hacer comunidad, nuevos modos de responsabilidad institucional, participativa, abierta, incluyente y orientada siempre sobre las necesidades reales de quienes creamos y creemos en la universidad. La memoria de Cénide, que hoy enmarcamos y representamos con la materia de nuestros días, no es un monumento. El ágora no es un monumento, no es el símbolo inactivo de una huella de cara a un distante futuro. El ágora de Cénide es un espacio vivo, es piedra viva. Aún antes de su construcción, el ágora era ya el espacio vivo que es hoy, que es desde su origen. No queda más que hacer entrega a la comunidad de su propio legado y patrimonio social. Ha sido Cénide y no Medusa. Ha sido un ágora y no un busto de piedra inerte. Ha sido hoy el día en el que todos asumimos con entereza la posición que los tiempos nos demandan, ser y hacernos responsables por el otro. Nunca más una universidad sin universitarias. Nunca más una universidad sin defensa de la democracia. Nunca más el insulto antes que el cuestionamiento. Nunca más el dogma antes que la razón. Universitarias, universitarios, hoy volvemos a pactar este básico principio que debemos recordarnos cada día, cada hora de nuestro trabajo. Las ideas son más fuertes que todos los poderes humanos. Patria, ciencia y trabajo. En información nacional, Zoe Robledo, director general del IMSS, aseguró que el abasto de los medicamentos oncológicos
es una tarea prioritaria para el sector salud. Además, informó que cada jueves, desde hace 6 semanas, se trabaja en sesiones de seguimiento con los padres y madres de niñas y niños con cáncer que son atendidos en el Seguro Social. El abasto de oncológicos es una de las prioridades y además una instrucción muy puntual del presidente López Obrador. Esto lo trabajamos desde luego sectorialmente, encabezados por el doctor Alcocer. Todas las semanas en más de una ocasión hay reuniones y se está revisando el abasto de oncológicos y todos los medicamentos en general. En el caso del Seguro Social y en particular con los oncológicos pediátricos, nosotros tenemos una sesión de trabajo, más allá de la pura reunión, sino es una sesión de trabajo de seguimiento, y lo vemos directamente con las padres y las madres de los niñas y niños que se tienen en el Seguro Social. Con ellos hablamos todos los jueves a las 6 de la tarde. Llevamos ya 6 semanas en esta reunión y ahí se está revisando caso por caso. Y en los asuntos en donde llega a haber problemas y las complicaciones son atribuibles a los proveedores, pues también los invitamos a que les den respuesta a ellos, a las madres, de qué está pasando cuando tienen alguna instalación que está siendo revisada por alguna situación de calidad y que entonces se están tardando un poco más. Pero vemos todos los jueves esos asuntos directamente con las madres, nos llegan además a través de ellas. Nos llegan casos específicos de varias partes del país, de Tijuana, de Sonora, vaya, de todos lados, y lo revisamos. Y nosotros hemos insistido mucho en algo. El asunto de los niños con cáncer en México es un desafío para mejorar su sobrevida, que es una situación que lo hemos hablado con todos los especialistas al respecto. Y el abasto no es el único elemento que se debe de mejorar. Hay muchas cosas de los procesos que estaban pues tomados en gran medida, procesos largos, complejos, por empresas privadas. Otras situaciones, en el caso del Seguro Social, en donde sistemas tecnológicos eran muy arcaicos o se hacían de una manera poco eficiente, y estamos capacitando también a médicos para eso. También tiene que ver mucho con la atención. Entonces, en ese sentido, la verdad que el mejor termómetro que tenemos es hablar directamente, sin intermediarios, pues ahora sí, sin abogados de por medio, directamente con las mamás y los papás de niños con cáncer para ver sus casos semana con semana. Quédate en casa. Gobierno de México. El gobierno de México, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, entregó reconocimientos por el Día de las Médicas y los Médicos en una ceremonia pública. Siempre me ha gustado ayudar a la gente, facilitarles el poder llevar su enfermedad. Vamos juntos a luchar por esta enfermedad. Este año cumplí 52 años de trabajar en el 20 de noviembre. Muchas gracias por el reconocimiento, que lo llevaré en mi corazón siempre.
Tengo obligaciones y responsabilidades como enfermero naval que soy, por el compromiso, por el sentido humano y por las responsabilidades que representa el quehacer del profesional de la enfermería. Tenemos que seguir innovando, tenemos que seguir formando recursos humanos especializados, así como generar un mayor conocimiento científico que contribuya al desarrollo y prestigio de México, manteniendo en todo momento la ética profesional. Dice mi jefa de enfermera hoy, eres partera, es enfermera de clínica, atiendes adolescente, tienes grupo de adolescente, trabajas en campo. Esos reconocimientos te dan pues ganas de seguir trabajando, ¿no? El premio lleva implícito la carga de humanismo médico que mi país me ha permitido actuar en el campo médico, fortaleciendo mi vocación. Hemos hecho aportaciones en el tratamiento de epilepsia, de la enfermedad de Parkinson, del dolor intratable. Es el reconocimiento a estos 50 años de especialista como neurocirugía. Recibir un premio de estas características tiene que cambiar muchas de tus formas de pensar, tiene que volverte mucho más empático, mucho más cercano y volver a revolucionar lo que venías haciendo y que de alguna manera tiene que irse modernizando o tiene que irse adecuando con los tiempos. Y lo único que me corresponde es ser generoso con México y con la sociedad y decirle gracias por todo lo que me ha dado. Es un gran estímulo a mi persona y a mi carrera profesional. Me siento muy feliz por el reconocimiento que me dan a mi trabajo realizado. Siempre daré lo mejor de mí, tratando de hacer un mejor país y una mejor nación. Me impulsa a seguir continuando, a seguir colaborando con mis compañeras, a poder servir a la comunidad. Que sigamos el cuidado del espíritu, el cuidado de la vocación, el cuidado y que veamos a la persona en sus necesidades. Recibo la medalla Dr. Miguel Otero a la investigación clínica con enorme orgullo, pero con la mayúscula responsabilidad de representar a una disciplina científica fascinante como es la salud pública. Todo se originó con el Dr. Subirán, que juntó un grupo de 11 personas para comenzar a estudiar y a desarrollar tecnología en materia de desnutrición. Tuvimos bastante éxito. Denunciamos el problema a nivel mexicano y a nivel mundial. Que el Consejo me lo reconozca y me dé una medalla, pues se los agradezco mucho. El trabajo constante y la lucha por el bien común tiene grandes recompensas y satisfacciones. Al mismo tiempo es un incentivo para seguir trabajando con congruencia y principios y buscando oportunidades de incidir en la salud de los mexicanos. Servir a México es justamente mantener el compromiso de hacer bien lo que se ha aprendido a hacer a lo largo del desempeño profesional. Gracias a los pacientes, a mis maestros, a mis alumnos y a mis colegas. Este reconocimiento es para mí el tener el premio que yo hubiera querido siempre. Siento que tenemos que apretar esfuerzos. Y en la medicina, pues, alcanzar lo que se pueda dar todavía. Gobierno de México. Cambiando a información internacional, ¿qué pasó y se juega en Chile con su rebelión social? Reflexiones y cuatro voces, más infestaciones pacíficas y violentas, una pandemia que puso en pausa la calle, pero no el reclamo, y una élite política desarmada por la desconfianza entre sus ciudadanos. Chile busca bienestar social sin definiciones ideológicas. Coinciden cuatro voces sobre este punto de inflexión, así lo da a conocer la agencia de noticias AFT TV.
Yo creo que no es banal que los estudiantes y ancianos que empezaron la rebelión que se produce el 18 de octubre. El 18 de octubre lo que hay es una rebelión, no es una protesta, es una gran rebelión que adquiere formas inéditas en Chile y que va copiándola a otros países de América Latina. El 18 de octubre de 2019, estudiantes chilenos salieron a las estaciones de metro a protestar contra el aumento de la tarifa, pero lo que comenzó como una evasión en los torniquetes terminó en ataques a las estaciones de metro, saqueos a comercios y barricadas en varios puntos de Santiago. Desde entonces, miles de chilenos han salido a las calles reclamando cambios mucho más profundos. ¿El estallido social es contra Sebastián Piñera? No, eso no es verdad. Es contra una élite completa, es contra un modo de entender el poder, es, en mi parecer, o es lo que yo creí percibir, digamos, es la irrupción de un montón de mundos no atendidos, no escuchados en las últimas décadas. No creo que esto tenga solo que ver con nuestra herencia dictatorial o con el modelo neoliberal, que por supuesto que tiene ciertas particularidades locales, evidentemente, ¿cierto? La percepción de una élite que abusa de su posición de poder, que ha secuestrado las instituciones en su exclusivo beneficio. Todo eso, por supuesto, se da en un contexto particular, pero también refleja, creo, un sentimiento bastante global. Tras semanas de protestas, el gobierno convocó a un referéndum para decidir si los chilenos cambian o no su constitución, redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet y considerada por muchos la madre de desigualdades y abusos. ¿Una nueva constitución podrá cambiar las cosas? Para algunos es un acontecimiento histórico. Nunca se ha hecho en Chile una constitución con la participación ciudadana. Nunca se ha hecho en el mundo una constitución paritaria. Yo creo que lo que vamos a hacer ahora en Chile va a merecer la atención de muchas partes del mundo, porque creo que no solo estamos solucionando un problema nacional, sino que, si es cierto lo que te planteo desde el comienzo, estamos encontrándole el camino también a una cosa, a una crisis cultural en la que estamos inmersos todos en el mundo. Otros, en cambio, creen que estas decisiones asumidas con el humo fresco de la violencia le restan legitimidad. A ver, yo veo un riesgo independiente de la postura que gane el apruebo y el rechazo, y un riesgo que estamos viviendo ya desde hace muchos meses, que es el riesgo de la violencia, ¿no es cierto? Eso en primer caso, o sea, más allá de cuál es la opción que gane el próximo plebiscito, hay un riesgo real como país que estamos enfrentando en cuanto a hasta qué daño, hasta qué punto nos vamos a hacer daños chilenos contra chilenos, que permanentemente pareciera ser que estamos en conflicto y que no podemos salir de eso y no podemos resolver nuestras diferencias por la vía democrática o por la discusión política pública. El domingo, más de 14 millones de chilenos habilitados para votar tendrán la palabra sobre su futuro. Del conflicto de Libia acuerdan alto al fuego permanente. Las dos partes del conflicto en Libia firmaron un alto al fuego nacional y permanente con efecto inmediato el viernes, tras 5 días de negociaciones en Ginebra, auspiciada por la ONU, que celebró un giro hacia la paz, y así lo dio a conocer la agencia de noticias AFP. Es todo. Alto el fuego permanente en Libia. Las dos partes en conflicto en ese país firmaron el viernes un acuerdo nacional y permanente con efecto inmediato.
luego de 5 días de negociaciones en Ginebra auspiciadas por Naciones Unidas. Las partes acordaron que todas las unidades militares y grupos armados en las líneas del frente volverán a sus campos. Esto será acompañado de la partida de todos los mercenarios y combatientes extranjeros de todos los territorios libios, en tierra, aire y mar, en un periodo máximo de 3 meses a partir de hoy. Libia está inmersa en la violencia y el caos desde la caída del régimen de Muammar Gaddafi en 2011. Actualmente el país sufre un conflicto que enfrenta al gobierno de Unión Nacional, reconocido por la ONU y con sede en Trípoli, con el mariscal Khalifa Haftar, que domina el este y una parte del sur, pero sobre todo las zonas donde se encuentran las principales instalaciones petroleras. Cada una de las partes tiene además apoyos internacionales. Mi mensaje a todos los libios es que sean uno en la construcción de Libia, para que sea un país de seguridad y estabilidad. No tenemos problemas en cooperar con otros países, de forma militar o política, para la reconstrucción. Estamos contentos con lo que logramos y agradezco a la misión de la ONU por sus esfuerzos. Si Alá quiere, vamos a implementar estas decisiones que acordamos. El alto el fuego es una señal de esperanza para una población agotada por las guerras y las divisiones. Los combates en el país han dejado centenares de muertos y han llevado a decenas de miles de personas al exilio. Momento se despide de ustedes Víctor Rodríguez Trujillo, Canal 28, Cable Plus Digital.